estamos llenos, llenos, llenos de padres y de madres que crían hijos que no son de ellos. Exacto. Y que tienen su papá por otro lado, su mamá por otro lado. O sea, pero está lleno de... Si no es hijo tuyo, claro, legalmente hablando, aunque tú lo quieras como hijo, porque es hijo de tu señora solamente, no hereda, salvo que él lo determine... En la cuarta libre disposición. Y de claro, exacto, libre disposición. Deje la cuarta libre. Estoy hecho un experto, cabalín, te digo el tiro. Este tema lo podría hacer mañana yo. Claro, oye, esto es, ellos son, en el fondo, se casaron por la iglesia, él tenía un hijo anterior, tuvieron un hijo junto, pero ella venía con otro hijo anterior. Ya, entonces, si él fallece, acá los únicos herederos son ellos dos. A esta no le toca nada. No, pues a ella no le toca nada, salvo porque que no la es hija... Claro, ya. Claro. Porque eso, no es hija de él. Destaca eso, Claudio. Espérate. Él puede, a ese hijo que no es de él... A dejarle cosas a través de la cuarta de libre disposición. Testando, siempre testando. Testando. Siempre testando. Si no testa. Pero además no dice que con ella está casado solo por la iglesia. Sí. Sí, no. Ah, yo digo casado. Si está casado solo por la iglesia, no, si no es un matrimonio no civil. No es cónyuge. No es cónyuge. Pero el matrimonio por la iglesia, perdónenme, se puede ir al. Inscribirlo. Hay que inscribirlo. Es que yo entiendo que cuando dice estoy casado, yo pienso que también hizo el trámite civil. No, no, no. Dice estoy casado solo por la iglesia. Entonces no tiene. No es un matrimonio civil. Ni ella ni su hijo. No se produce ningún efecto. Ella no es heredera. Ella no es cónyuge. O sea, solo heredarían sus hijos. No es cónyuge sobreviviente. Exactamente. Yeah. Sus únicos dos herederos son sus hijos. No su esposa por la iglesia ni la Es que no es su cónyuge. Ya, perfecto. Claro. Y a todo esto, esposa, no se llama esposa, se llama cónyuge. El contrato esponsal es un contrato que se celebra antes del matrimonio. Cuando las personas, cuando yo me tiro de rodilla y te digo, ¿quieres casarte conmigo? Eso es. Oye, puedes, ¿ah? Puedes. Eso es lo que la está preparando. ¿Viste lo que hizo Roja? Grabaste. Está preparando. Ya, está preparando. La tercera es la vencida. Ya, perdón, perdón. Concéntrense. Cuando uno pide matrimonio, tira anillo, ahí y la promesa de matrimonio mutuamente aceptada se genera el contrato de esponsales. Mientras yo pido matrimonio, hasta la celebración del matrimonio nos llamamos esposos, jurídicamente hablando. ¿En serio? Y luego que nos casamos nos llamamos cónyuges. Perfecto. O sea, cuando yo digo mi esposo, no está bien dicho, no, mi cónyuge. No, mi cónyuge. Cónyuge. Mi cónyuge. Con G, cónyuge. Representa a Polo mi cónyuge. Es no es cónyuge. Oye, pregunta para el abogado. Gracias a toda la gente que nos manda sus preguntas y gracias al equipo de Hay Chile mucha. Que nos envía sus mensajes. Cabalín, me dijiste WhatsApp, Twitter o WhatsApp. Twitter. Tengo uno bueno, Cabalín, por si acaso. Las deudas se heredan si estoy casado sin separación de bienes. Buena patinflas. Buenísimo. Muy buena pregunta. Y esto sí póngame atención porque esto es súper, súper importante. Ahora es un problema con Ahora es un problema.com y no llama a otro y no te contrata un abogado. Las deudas, efectivamente, el patrimonio compuesto por activos y pasivos del causante pueden ser heredados. Ya. El causante puede tener un patrimonio de 100 pesos y puede tener deudas por 1000 pesos. Oh. Entonces la pregunta del millón es, chuta, me deja el auto que vale 100, pero a la vez me deja una carga de deudas, ya sea con el servicio impositivo, con acreedores, con todo, por 1000 pesos. ¿Me conviene aceptar esta herencia? No, po. Esa es la pregunta. O sea, ¿yo puedo rechazar una herencia? Efectivamente. ¿Y aquí cuál es? Y esto es lo que acuérdese nomás. No se preocupe. Memorice esto. Reciba la herencia con beneficio de inventario. Sí, famoso, ¿no? Con beneficio de inventario. Solamente acuérdese. A ver, explícame el beneficio de inventario, por favor. Básicamente quiere decir que tú estás aceptando solamente los activos y no el pasivo de la herencia. ¿Y eso lo tienes que hacer antes que se muera? No, al momento de aceptar la herencia. ¿Qué dijo la herencia antes que alguien muera? No, pero... Claro, porque después cuando te lleguen a cobrar tú dices, no, yo solamente recibí el activo y solamente vas a responder por lo que recibiste hasta los 100. No vas a responder por los 1000. Solamente respondería si es que te llegan a demandar por los 100. Una pregunta. Por los 1000. ¿Cuánto se cobra por la posición efectiva? Pero es una mención expresa, por eso le digo, acuérdese esto, acepte con beneficio. De hecho, es una huevadita que tiene que teclear dentro del formulario de posiciones. Una cosita, es un casillero. Es un casillero que tiene que teclear dentro del formulario del servicio impuesto interno. Esto es muy importante. La posición efectiva. ¿Sabes por qué? Perdón, porque uno a veces ve un estilo de vida, uno dice, esta persona le va re bien, esta persona está forrada, ande, mira el auto que tiene, mira la casa que tiene. Y se muere, y eso está apalancado con una deuda gigantesca detrás. Y si tú no haces lo que está explicando Claudio, te llevas la deuda. Recibir la herencia con beneficio de inventario. Me siempre. Acuérdese de eso. Efectiva. Y cuando lo lean en el formulario, al tiro. Por si acaso. ¿La posesión efectiva tiene un valor? ¿A qué te refieres con un valor? Porque ¿valor de honorarios de abogado, costos tributarios? Es que yo me acuerdo una vez haber escuchado a una amiga decir que, por ejemplo, lo único que había dejado su papá era un auto. Sí. Pero para hacer la posesión efectiva de ese auto y venderlo, era más caro todo el trámite que el auto ya mismo. No, ya no. No.
don Mario? No, hoy día se hace en el registro civil con un formulario sencillo que no tiene costo. No ya, tiene costo. O sea, ¿cómo se llegaría? Si hay un patrimonio importante, llame a un abogado. Consejo, no se meta las claro, patas. Claro, no si se llama un abogado. Si hay patrimonio importante, llame a un abogado. Si no hay patrimonio, es poquito. Sí, lo que claro. Sí, lo, la tasa, o sea, las tasas de impuestos que afectan a la herencia son altas. Son más impuestos. Son altas. Y va por tramos. Si tú recibes de 0 a 500 UF, de 500 UF a 1000 UF, va aumentando el tramo y eventualmente puedes llegar a pagar hasta una sucesión de hasta un 20% de la herencia. Se te puede ir en puro impuesto. Para que lo consideres si estás pensando en una herencia. A ver, pregunta que llega por WhatsApp. Oye, tenemos muchas preguntas. Muchas preguntas. En pero mi tenemos mente. Que ir a conversar. Respuestas de la gente. Tenemos que ir a conversar. ¿Quieres ir al baño? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mira. ¿Quieres ir al baño? Es fácil. Oye, si esto no es el examen de grado. Tú estás jugando en tu cancha, tranquilo. La estás haciendo muy bien. Además, un saludo a todos los guardias del Banco de Chile que están... siendo representados. Un homenaje. Oye, perdón. Oye, dice así. Hola, mi nombre es María Cecilia. Hola, María Cecilia. Mi pareja... Ya, pareja, está casada. No, marido. Pareja quiere comprar una casa. Y él quiere comprarla a nombre de él, pero con usufructo para mi hijo menor. Ella dice, yo estoy de acuerdo. Tiene 4 hijas, todas mayores de edad. ¿Pueden reclamar el día que mi pareja muera? Ya, efectivamente, tremendo tema. Está muy buena la pregunta, realmente. Lo que estamos viendo aquí es que una persona reinicia su vida con otra persona y quiere proteger al hijo que tiene con esta nueva pareja, excluyendo o dejando desprotegiendo un poquito, para que se entienda, a los otros hijos de la relación anterior. Y esta señora, ¿qué es lo que dice? Mi pareja quiere comprar una casa, pero el problema es que si compra la casa, agarra a los hijos del matrimonio anterior y agarra a mi hijo también. Y él no quiere. Ella lo que quiere es que su hijo adquiera el 100% de la casa, o sea, que todo lo que él compre sea para su hijo y no para los otros hijos. Me parece de principio ahí un poquito mezquino, pero lo entiendo. La solución para eso, ella dice, la idea es que le constituya un usufructo. Y con ese usufructo, eventualmente, el hijo va a poder vivir en la casa y las hijas no lo van a poder reclamar y pedirle la liquidación. Jurídicamente lo puede hacer. Sí, lo podría hacer constituir un usufructo vitalicio en favor del hijo y podría trabar el dominio para que las hijas no pudieran reclamar la casa. Pero, cumplidas ciertas condiciones, eventualmente las hijas sí podrían reclamar también su derecho en ese inmueble. Mi humilde consejo, caballero, señora, es que tampoco olvidemos a las otras chicas. Si todas van a tener derecho al patrimonio del caballero, ellas son, los antiguos hijos son tan hijos como el nuevo de la nueva relación. No nos tendamos a cerrar en esas cosas porque nos empequeñecen y hay que hacer la cosa más grande, con más corazón para todos.